Andrei Hadler, Million Years Ago. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way. This would be inevitable. To earn my stripes, I'll have to pay and bear my soul. Andrei Hadler. Andrei Hadler, el primero en presentarse esta tarde, es el primer versus que enfrenta a Andrei Hadler y la atenta mirada de Benja Durán durante toda esta presentación, con un público que está apoyando a Andrei Hadler, que da gusto. ¿Qué tal, Andrei? Bien, emocionado, la verdad. ¿Cómo es esto? Muy buenas tardes al público. Qué bueno que lo apoyas. Están todas las personas, la verdad, pero me falta una, que es mi madre. Te mando un beso para la casa. Te amo y te lo dedico a ti. Te amo. En estilo baladas en inglés, que es la característica de cada versus, ambos defienden o tributan un determinado género, y en este caso es baladas en inglés. Love songs, canciones de amor, Jaime. Y usted se está enfrentando a Benja. Benja se refería en el backstage a sus fortalezas y debilidades. Como usted no va a tener la ocasión de referirse a él, vamos a aprovechar antes del comentario de nuestro jurado, que tenemos sorpresas ahí, que usted se refiere a quien lo enfrenta hoy en el versus. ¿Fortalezas primero o debilidades, que lo está escuchando atentamente Benja Durán? O sea, la verdad, de lo que vi en el ensayo general, es una presentación correcta. Tal vez la sonoridad puede que... Tal vez, no sé, siento que... fue correcto, pero la sonoridad puede haber sido mucho más correcta, pero sé que tal vez ahora acá puede que le salga mucho mejor, y eso, éxito. Las fortalezas y debilidades son oportunidades también en este escenario. Ya vamos a ver la presentación de Benja Durán, y antes sí vamos a escuchar un comentario de cada jurado. Decíamos que hay sorpresas, ya vamos a ir con ella, pero vamos a partir por quien es presidenta del jurado, Maiten Montenegro. Buenas tardes, Maiten Montenegro. Lo bueno y lo malo de esta presentación, Maiten. Bueno. Lo bueno y lo malo de esta presentación. Lo bueno y lo malo. Lo mejor de todo es ver y sentir a un público eufórico. Eso. Que me imagino los interpreta a ustedes en la casa también con esa fanaticada. Qué bueno. Lo bueno, el trabajo de los bajos que estás haciendo, Andrei. Lo noto realmente, porque muchas veces utilizan repertorio de femenino que tiene notas muy agudas, y eso lo haces bien, pero ahora eso fue algo potente y que se percibió. Lo malo, que es una exageración decir tanto bueno o malo, pero hay que decirlo, para mí es, las chiquillas dicen que nada, entonces, pero tómalo así, la intimidad que logras con tu puesta en escena podría romperse con más fuerza de repente. Eso podría ser así. La canción, creo que faltó, para mi gusto, eso.
Entonces no es tan malo, pero puedes corregir lo demás. Gracias por la interpretación. Vamos a escuchar solamente un comentario, porque una vez que se presente Benja Durán, vamos a escuchar de cada uno de nuestros jurados por quién se inclina y por lo tanto quién pasa a capilla y quién sigue en competencia. Decíamos que era una sorpresa, ¿sabe qué? Es emocionante verla una vez más ahí sentada en el jurado, María Jimena Pereira. Jimena Pereira. Buenas tardes, María Jimena. ¿Qué le pareció la presentación de Andrei? ¿Lo bueno, lo malo, lo por mejorar? Hola, buenas tardes. Agradecida con tanto cariño. La verdad que es emocionante estar nuevamente aquí y poder disfrutar de este maravilloso escenario. Y bueno, y sorprenderme la primera presentación con quien fue uno de mis pupilos, ver lo que ha crecido. Voy a primero destacar lo bueno y después voy a decir lo malo. ¿Le parece? ¿Sí? Destacar lo que has crecido. Desde que comenzaste en este programa, me acuerdo que cada vez que pisabas en el escenario luchabas contra tus nervios y costaba muchas veces romper con eso para lograr esa seguridad que lograbas en el estudio antes de que estuviésemos al aire. Hoy lo lograste. Me encantó lo mismo, destaco lo mismo que Maiten, la intimidad que lograste en la presentación, la puesta en escena preciosa. A veces cosas tan simples llenan tanto el escenario que vale la pena poder disfrutar, y sobre todo una preciosa voz como la que tienes. Muchas gracias. A ti. Lo que hay que trabajar, y esta vez no coincido con Maiten, creo que es algo que creo que alguna vez lo conversamos, es fortalecer tus bajos. Sé que han mejorado mucho, pero sé que puedes dar muchísimo más. Se nota alguna pequeña debilidad en eso, quizás es el apoyo, la manera que lo trabajas, que no es tan fuerte como las otras partes tuyas, incluso los falsetes que están tan bonitos y agradables de escuchar. Eso hay que trabajar, los bajos, fortalecer eso. A ti, linda presentación. Ahí está usted, una emocionante jornada. Ahí está María Jimena, sí, por supuesto, cómo no. Lo que pasa es que, como me han dicho que mis bajos tengo que reforzarlos, la verdad, he como querido hacer repertorios bajos, repertorios de esa índole para poder hacer, o sea, superar el desafío. La verdad, no voy a estar, ¿cómo se dice? No voy a descansar hasta que esté bien hecho, eso. Ahí está. Para cerrar la ronda de comentarios, son difíciles los bajos, igual cuando uno está acostumbrado a estar por ahí arriba, ¿cierto? Sí, perdón, el camino inverso es más fácil, pasar del bajo al alto, pero del alto para el bajo es complicado, es súper, súper complicado, ¿cierto, Jaime? Sí, ya. Vamos a cerrar la ronda de comentarios y vamos a ver quién ganó este verso una vez que se presente Benja. Neylas Cátinas, buenas tardes. Neylas Cátinas. Buenas tardes. Buenas tardes. André, muy buena presentación. Lo bueno, te noté súper seguro, súper seguro. Y las matices de tonalidades hoy me sorprendieron, eran muy, muy buenos. ¿Ya? Lo malo. Lo malo es que me faltó factor sorpresa. Porque si yo pienso en Andrei, siempre pienso en tres cantantes, ¿ya? Mon Laferte, Amy Winehouse, Adele, ¿ya? Y ustedes tienen estilo baladas en inglés que puedes escoger de miles y miles y miles de cantantes, y tú escoges otra vez Adele. Y ahí como tienes que buscar, encontrar unas cosas que después nosotros aquí estamos y dijimos, wow, no esperamos esto de André. ¿Ya? Es una cosa sorprendente y esto me faltó un poquito. Además, la canción era muy corta, yo me quedé como... era solo un coro y una... necesitaba un poquito más. Bueno, esto que me faltó. Buenísimo. O sea, la verdad, respecto a lo de la canción, sí, tal vez sí puede haber sido lo de Adele, pero intenté más dedicarme a buscar en la letra lo que decía la letra, lo que me hacía sentir la letra, más que la intérprete, era el sentimiento que me traía la canción. Por eso quise hacerlo en esta oportunidad, pero prometo que voy a indagar, como lo hice con el chico Trujillo, voy a indagar mucho más y espero sorprenderlos próximamente. Ahí está, comentarios preliminares del jurado 3. Vamos a escuchar. Vamos a ver, sí, a quién está con Roberto Bancobra en este Bancobra versus que enfrenta a André. Roberto, ¿a
Gracias, Alvarito. Estamos junto a Benja, que te vi muy atento viendo la presentación. ¿Compartes algún comentario del jurado, de alguien en particular, quizás? Comparto plenamente los comentarios del jurado. Creo que muy, muy acertado. Comparto igual lo del efecto wow, que fue una canción muy bonita, una presentación bonita, pero como que faltó el efecto wow, creo yo. Pero en general, muy bonito y siempre pongo atención para poder saber por quién vamos a votar, vamos a salvar o a quién vamos a votar el día viernes. Así que siempre atento. O sea, estabas más de acuerdo con respecto al comentario de Neylas. Benja, es su turno en este versus de balada. Lo invito a que pase al escenario, por favor. Vaya camino mientras Benja se prepara. Mientras sí, Benja se concentra, Alberto. El camino del backstage, Roberto. ¿Eh? Perfecto. Aquí esperamos a Benja. Ahí sí. Y por acá vemos a Andrei, que tiene la embarrada en el estudio. ¿Cómo te sentiste en el escenario, Andrei? ¿Compartes quizás los comentarios del jurado, lo que también recalca Benja? Sí, comparto todo lo que dijo el jurado y respecto a lo que dije en cada respuesta, la verdad, me sentí súper conectado. La verdad, como le dije, se lo dedicaba a mi mamá. Te amo mucho, te extraño. Y eso, eso. Perfecto, Alvarito. Esto es lo que está ocurriendo acá en el backstage. Sigue usted ahí en el estudio. Muchas gracias, Roberto Van Coverart. Ahí está, en el escenario, ya se prepara en este versus para enfrentar a Andrei Hadler, ser evaluado por el jurado, el público y sus compañeros también. Atentos, porque se presenta Jaime. En este versus se enfrenta Andrei Hadler versus Benja Durán. Benja Durán, Never Enough. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me. Hearing over now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? Slowly. The shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky. We're never enough, never enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the walls, but it'll never be. Never, 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 never for me, for me.
Benja Durán. Benja Durán, en este primer versus en que enfrenta quien observa atentamente a Andrei Adler. Andrei, gracias Adler al público por apoyar también a sus Durán compañeros también atentamente, y al jurado por tomar apuntes, por escuchar atentamente su presentación. ¿Qué tal? Siempre le pregunto. ¿Le gustó? Sí, yo sé que usted está jurado de rojo. No sé si saben ustedes. ¿Sabían ustedes o no? El tío conductor. En algún momento. Sí. Aquí, mire, lo que me gano aquí es que me está soplando el editor de cualquier... ¿Ah? Gracias. Querido Benja, lo importante es qué le parece al jurado. Vamos a escuchar jurado primero rojo solamente comentarios, porque luego vamos a ver quién gana este verso. María Jimena Pereira. María Jimena. ¿Usted había escuchado a Benja Durán? Me parece que no. Primera vez que lo escucho. Qué linda presentación. Un gusto conocerte. Un gusto, Benjamín. Un agrado ver esta presentación hoy en vivo. No había tenido el agrado de escucharte. Te felicito. Tienes una voz hermosísima. Se nota que tienes mucha técnica. Trabajas bien con tu cuerpo, muy bien también cómo abres bien la boca para lanzar con potencia esos agudos. Me encantaron también los pasos de voz llena, esos falsetes, muy seguro también. Felicitaciones. Yo lo que trabajaría en ti tiene que ver con lo que hace Maiten. Falta un poquito más de presencia en el escenario, más seguridad al pararte. En eso hay que trabajar. Creo que igual buscaste contactarte con los bailarines, con lo que estaba sucediendo a tu alrededor, pero estabas tan concentrado en la parte vocal que quizás hay que lograr ese equilibrio entre la presencia en escena, que yo te vea y cuando lo que estés cantando diga, wow, cómo lo está disfrutando. Se para y lo está dando todo. Eso trabajaría nada más. Muchas gracias. Pero felicitaciones, gracias. Una voz preciosa. Quiero aprovechar de tomarme su palabra del paso de voz llena a voz de cabeza. Eso es un trabajo que he hecho muy duro gracias a la profesora Daniela Stoddart de acá del programa. Daniela Stoddart. Yo jamás lo había trabajado afuera y ella me ha estado ayudando mucho en eso, porque es como mi problema vocalmente actualmente, como el más importante. Así que muchas gracias. Gracias a la profe Dani. No, gracias a ustedes también por mencionar. Gracias, Benja. A Daniela Stoddart también, que es parte de la Daniela Academia Stoddart Rojo. ¿Usted entiende lo que es pasar de la voz llena a la cabeza, Jaime? No. ¿Ah? No. ¿Sabe lo que es pasar de la voz llena a la cabeza? No, ¿qué es? Ya, pues después se lo vamos a explicar. Gracias. Ya, ok, muy bien. Maiten Montenegro, presidenta del jurado, ¿cómo vio que hay que mejorar? ¿Que estuvo impecable en la presentación de Benja? Presidente. Maiten Montenegro. Es que lo que hace difícil esto es que ambos participantes tienen un nivel, entonces uno ya se pone difícil la evaluación, sin duda. Yo creo, Benja, que has explorado por muchas cosas y eso me ha permitido poder conocerte en diferentes estilos, en Subenacer, América, o sea, contrastes muy grandes. Lo que me pasó ahora es algo curioso, no estoy muy clara si las duraciones de las canciones son similares, pero me pareció más corto el trabajo de Andrei para poder viajar en el vuelo de la interpretación. Y tú, la estructura de esta me permitió realmente viajar en el vuelo de las emociones y me llegaste mucho. Eso es decisión de nosotros. Ah, ya, ok. A la par con la bueno, profe. Esa decisión fue de lo bueno, porque permitió verte transitar y madurar, corregir, acomodar, y si alguna falla tuviste, levantar. Así que eso es de lo bueno. Y de lo malo es lo que nos crea el desafío de dos tremendas figuras, que eso solo gana el público, sin duda. Gracias por la presentación. Gracias, maestro. Muchas gracias, Maiten Montenegro, presidenta del jurado. Y para terminar, opiniones preliminares, Neylas Cátinas. Neylas Cátinas. Hola, Benja. Hola. Lo bueno que tu presentación me paró el pelo. Lo malo, que todavía hay mucho trabajo en la corporalidad. ¿Ya? Porque ahí tienes que soltarse aún más, tienes que moverse aún más, y ahí hay mucho trabajo. ¿Ya? Pero una gran, gran presentación, y te felicito. Muchas gracias. Ahí está, gracias a usted, gracias al jurado también. Roberto Van Kovelaar, usted entiende que está con Andrei Adler.
Así es, Alvarito, estamos en el junto backstage. A Andrés, que vio muy atento la presentación de Andrés. ¿Qué te parece el comentario del jurado? ¿Estás de acuerdo con alguno de ellos? Sí, la verdad, sí. La verdad, con Jimena Pereira, que tal vez como un poquito más de seguridad, la letra tal vez como que podría haberle dado. Pero lo hizo correcto, lo hizo súper bien. Entonces, él es un artista integral también, así que eso. Perfecto, André, entonces lo invito a que vaya al escenario ahí para el versus entre Benja y usted, Alvarito. Muy bien. Roberto Van Cobra ahí en el backstage al escenario se une André Adler a Benja Durán en el primer versus para enfrentar la opinión, la decisión ya del jurado. ¿Quién ganó este primer versus? ¿Benja Durán o André Adler? 1-1, el jurado nos dará su veredicto. María Jimena Pereira, ya escuchamos sus comentarios. ¿Por quién se inclina usted? María Jimena Pereira. ¿Por André Adler o por Benja Durán? Qué tarea difícil esto, porque la verdad que los dos hicieron una bellísima presentación. Es muy difícil poner en la balanza por qué optar. Si los dos emocionaron, los dos destacaron vocalmente. No sé qué va a pesar más en los detalles finitos que hay que empezar a corregir. ¡Wow! ¡Qué tarea! Ah, me la juego. A ver. Qué difícil. Para mí este duelo lo gana. Momento de tensión en rojo. Andrei. André Adler. André Adler se lleva el primer voto de María Jimena Pereira en este versus. André Adler tiene un voto. Cero hasta este momento. Benja Durán, acá no puede haber empate. Acá hay uno que gana y el otro pasa directamente a Capilla. Y lo sabremos a la vuelta, Jaime Dabañino. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con el versus en el Gran Rojo. Genial, dices en el Descueve, diccionario de los 80. Sí. Hay otros sinónimos también, no son tan elegantes, Jaime. Gracias. Y el 4 de octubre en este mismo escenario donde ya se presentó Benja Durán, donde se presentó André Adler. Aquí va a estar 4 de octubre, Cristian Castro. Cristian Castro. Y el 5 junto a Alexander Pires ahí en el Movistar Arena. Jaime Dabañino. Sí. Estamos en momento de decisión del momento jurado, de decisión en rojo. Porque en este primer versus, María Jimena Pereira, sí, tal cual, María Jimena Pereira, que ha jurado hoy día, le ha dado su primer voto a Andrei Adler. Y es el turno de Neylas Cátinas decirnos por quién se inclina. Neylas Cátinas. ¿Por Andrei Adler o por Benja Durán? Uf, dos trabajos tan distintos. Y de verdad que es muy difícil, muy difícil. Porque a lo mejor uno hizo mejor técnicamente, otro me tocó más. Bueno, hoy el ganador de este duelo para mí es... Momento de tensión en rojo. Benja Durán. Benja Durán. Aquí se produjo un empate. Neylas Cátinas le da el voto a Benja Durán y queda esto 1-1. Y acá no puede haber empate. Uno pasará a Capilla y el otro seguirá en competencia durante una semana más. Presidenta del jurado, Maite Montenegro, usted nos dirá, usted lo resuelve todo. ¿Quién ganó este versus? Quiero... Maite Montenegro. El público está dividido. Está dividido. Tengo que darle las gracias. Tengo que darle las gracias a María Jimena y a Neylas por la situación en que me han dejado. Muchas gracias. Por esos amigos. Ay, ay, ay. No. Es que no es fácil hoy día. No. Ok. Cuando ya las técnicas, las sumas y las restas. Momento de atesoren, muchachos, atesoren ese cariño que los dos están recibiendo del público. Atesórenlo, porque al final de cuentas, para ellos es para quienes ustedes cantan.
y por eso se dedican a esto. Así que eso tiene un gran valor, el aplauso de cada una de las barras. Ok, entonces hablando con el corazón y con lo que hoy día pasó en este escenario, la persona que permanece, el que gana este dueto de cantantes es... Momento de tensión en rojo. Benja Durán. Benja Durán. Se lleva el segundo voto, en este caso el desempate, el voto de Maiten Montenegro, presidenta del jurado. Y esto significa que Andrei Hadler, felicidades Andrei, usted pasa a la capilla. Que sea una buena jornada y usted sigue en competencia una semana más. Roberto Van Kovelaert, ahí están. ¿Tendrá algo que decir Andrei? Me imagino que sí, Roberto. Así estamos con Andrei, me imagino que fue un duelo bastante complejo, parejo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parece la decisión del jurado, Andrei? La verdad, ellos deciden lo que tienen que decir. La verdad, no soy quien para discutir nada. Estoy acá para acatar. Y bueno, de acá hasta cuánto tenga que durar. ¿Hay quizás alguna autocrítica o tú piensas que tú deberías haber estado al otro lado y Benja acá? La verdad, quiero esperar como a ver el video en la casa, pero la verdad me sentí súper cómodo. Estuve súper seguro con la letra, estuve súper seguro con la tonalidad. Me arriesgué, tomé el desafío. Pero no sé, la verdad las cosas son así y le agradezco la oportunidad. ¿Te sentiste cómodo o quizás te hubiese gustado cambiar algo de tu presentación? ¿Sabes qué? No. Me gustó cómo está. La verdad, todo se dio como tenía que darse. Y si hoy en día estoy acá es porque tengo que mejorar algo que aún no estoy viendo, pero voy a esforzarme para ver. Eso, todo el ánimo entonces. Andrei, esto es la sensación que se vive en la capilla, Alvarito. Claro, y a este otro lado de la moneda, claro, ahí está. Sigue en competencia Benja Durán, que es el ganador de este primer versus. Benja, que probablemente quiere decir algo. Oh, sí, agradecido del cariño de la gente. De verdad, tomo las palabras de la maestra y... Es un privilegio el poder estar acá cantando, el poder transmitir emociones. Le agradezco la clase que tuvimos hoy día junto a los compañeros de Rojo. Fue algo que marca un antes y un después, así que muchas gracias Rojo por las oportunidades, gracias público. De verdad, para mí hace 5 meses estaba en mi casa cantando para mi mamá y para 3 pelagatos más. Y estar hoy día acá y que miles de personas nos puedan escuchar y sientan nuestras emociones, es un privilegio. Así que de verdad, gracias de corazón y gracias a Dios también. Muchas gracias. Gracias, Benja.